se realizó el acto académico de investidura para otorgar el título Doctora Honoris Causa a la catedrática, historiadora y socióloga Doctora Dora Barrancos. La ceremonia se realizó en el Paraninfo Universitario en presencia de autoridades, docentes, colegas y miembros de la comunidad UNCE. La presentación estuvo a cargo de su madrina académica, la doctora Cecilia Canevari, y su padrino académico, el licenciado Aníbal Albornoz, quienes posteriormente acompañaron a la doctora Barrancos a recibir de manos de las autoridades universitarias el diploma, la medalla y la resolución de nombramiento como doctora honoris causa por la UNCE. Seguidamente, las y los presentes escucharon las palabras de la homenajeada en esta ceremonia a través de la conferencia titulada Relaciones de género jerarquizadas, el origen de la desigualdad. Dicho mensaje se encuentra disponible en el canal de YouTube de UNCE TV en la lista de reproducción Conferencias Magistrales. El patriarcado no se inicia con el adueñamiento de bienes, recursos naturales, como creía Engels. El patriarcado comienza con el adueñamiento de los cuerpos femeninos. Ahí hay algo que evidentemente limita la posibilidad de la épica que gobierna casi cotidianamente el mundo clánico. Los clanes están divididos, guerrean, y además es un problema, obviamente, la concupiscencia sexual. Por lo tanto, se ordena, no sabemos qué día, poco importa, tampoco qué mes, tampoco qué año del neolítico, pero se ordena con incremento paulatino que las mujeres deben rotar clanicamente. A nadie se le pregunta si quiere o no quiere ir. Se trata del lote de mujeres que son remitidas al otro clan. Y así creo que de alguna manera esto tiene que ver, insisto, las hipótesis son varias, comienza una historia del sometimiento de las mujeres. Investigadoras, investigadores y docentes de nuestra universidad participaron de una reunión informativa en el marco de la apertura de la convocatoria 2023 del Programa para la Investigación Universitaria Argentina, PRINUAR, con presencia de autoridades e integrantes de las diferentes unidades académicas y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE. Se brindó este encuentro de capacitación para ingresar al mencionado programa y promover los procesos de categorización en investigación. Toda la información respecto a plazos de la convocatoria, reglamentos, áreas de conocimiento y disciplinas se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la UNCE. Conjuntamente, el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero, el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facultad de Humanidades de la UNCE convocan a colaborar solidariamente con la colecta de sangre y registro de médula ósea. Esta actividad tendrá lugar en el hall de la sede de la Facultad de Humanidades, cita en Avenida Belgrano Sur, 2180, frente al Hospital Regional, el próximo jueves 20 de abril en el horario de 8 a 12 horas. En el marco del Día Mundial del Libro, la editorial EDUNCE llevará adelante una feria en la sede central de nuestra universidad. Desde la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, organizamos la primera feria EDUNCE para este viernes 21 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, en el marco del Día Mundial del Libro, que en realidad cae domingo 23 de abril, que es una fecha propuesta por la UNESCO desde hace unas décadas ya para fomentar la lectura y la industria editorial. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer una feria en la parte externa de nuestra librería, donde estamos ahora, Punto EDUNCE, en la sede central de la Universidad Nacional, en el corredor de ingreso a la universidad. Vamos a estar ahí mostrando y poniendo, digamos, en oferta y también con precios especiales y saldos los libros, no solo de la editorial de la Universidad Nacional, sino también de otras universidades y de otros sellos independientes, ¿no? Así que los invitamos a venir. Vamos a estar desde las 9 hasta las 18 horas.